Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más felices. Fíjense, este programa, Gerencia para Todos, desde el año 2006, impulsa el emprendimiento, la innovación y el liderazgo para que todos podamos desarrollar autonomía y calidad de vida. Así que... Es muy importante mantener el buen humor, aún en las circunstancias más difíciles. En consideración de este programa, el buen humor es uno de los combustibles que hace posible el emprendimiento. Puede parecer algo insólito, pero es así. La risa ayuda a mitigar la ansiedad, la depresión alivia el dolor y cierra el paso al pánico que es capaz de obstaculizar la recuperación de cualquier tipo de crisis o de cualquier tipo de ataque. De modo que en circunstancias difíciles como las que en este momento vivimos, es cuando es más necesario aplicar el humor. Eso sí, aplicando el humor de una manera productiva. Esto nos puede ayudar a abrir la creatividad personal, la creatividad empresarial y lo que aquí hemos denominado el tanque de pensamiento, es decir, todas aquellas todas aquellas cosas, conocimientos, contactos que nos pueden ayudar a construir nuestra propia máquina financiera para poder surfear la inflación. En este caso, en nuestro país, la hiperinflación. Entonces, no es un humor vacío eh, al que estamos haciendo referencia aquí, sino es un humor para abrir la creatividad, para identificar oportunidades para identificar también amenazas y sobre todo para elegir mejor fíjense el humor nos puede ayudar a ver las cosas con lentes diferentes y poder elegir mejor bajo la perspectiva de la risa o la sonrisa cuando alguien le, le a cualquiera de nosotros cualquier persona venga a hacerle cualquier tipo de proposición personal, económica, inclusive política. Uno con mucho humor y con mucha aplicando la risa y la sonrisa puede decir no, que es una de las capacidades más importantes de los seres humanos, la capacidad de decirle no a aquellas proposiciones que no sean convenientes para uno. Sobre todo si hablamos de emprendimiento, sobre todo si hablamos de decisiones económicas o políticas, la capacidad de decir no es muy importante. La libertad de elegir es muy importante. Fíjense, en los sistemas económicos mundiales se ha demostrado suficientemente que podemos reírnos de las proposiciones que no tienen sentido. Cuando a una persona le indican que si vota, por ejemplo, por determinada opción comunitaria, política o económica, porque va a recibir, por ejemplo, una dádiva, evidentemente es una proposición que en sí misma contiene una trampa. Y con una sonrisa uno puede decir simplemente no, porque es mejor ser un empresario. O ser un trabajador que tiene independencia y que puede elegir en qué trabajar, dónde trabajar y cuánto dinero o cuántos recursos financieros requiere para comprar su propia casa, por ejemplo, en el lugar que prefiera y del tamaño que prefiera. Esa capacidad de elegir es muy importante porque además retroalimenta nuestro humor. Vamos a llamarlo así, el humor en letras mayúsculas, que es esa capacidad de generar felicidad para nuestra familia, para no, nuestra comunidad y para nosotros mismos. Y, esa, y ese humor está basado en la capacidad económica y la libertad financiera, que son muy importantes. Por eso aquí insistimos muchísimo en que se creen más máquinas financieras, que muchas más personas, cada vez más personas puedan tener sus propios emprendimientos libres y particulares, porque habrá más capacidad productiva, habrá más capacidad de darle empleo a los demás y en consecuencia una economía más fuerte está en capacidad de ayudar más a los que sean más débiles desde el punto de vista económico. Por eso es muy importante que desarrollemos brazos y piernas fuertes para emprender. Esto es herencia para todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien.